El presidente López Obrador está trabajando muy duro para llevar a cabo una nueva reforma a las administradoras de fondo para el retiro, o mejor conocido como Afore. Este es el plan que tiene el presidente de México para que el trabajador goce de todo su dinero que ha obtenido durante todos los años de trabajo. En resumen, antes del 97, un trabajador que ganaba 10 mil se jubilaba con 10 mil. Con la reforma del 97 y del 2007 se empezaron a jubilar con 2.700. Vino la reforma del 2020, jubilación de 6 mil. ¿Cuál es la propuesta? Regresar al 100%. Si ganas 10 mil pesos, que te puedas jubilar con 10 mil pesos. Adelante. ¿A quién va dirigida esta reforma? En el caso de los afiliados al IMSS, son aquellos que empezaron a trabajar después del 97 y se pensionen a partir de que entre en vigor la ley. Y en el caso del ISSSTE, a todos aquellos que se encuentren en el régimen de cuentas individuales y que se pensionen posterior a la aprobación de esta ley. Actualmente en México hay 10 bancos que tienen el servicio de Afore, que manejan el fondo para el retiro de los trabajadores mexicanos. De los 10 que hay en México, 9 son privados y 1 público. 3 de Estados Unidos, 1 colombiano y 6 mexicanos. Es impresionante ver la cantidad de millones de pesos que manejan estos bancos con dinero de ahorro de los mexicanos. En esta lista también está presente el Banco Azteca, quien debe millones de pesos en Afores a los mexicanos, ya que solamente ha pagado el 1% de todos los fondos para el retiro, y esto incomoda en gran manera a Ricardo Salinas Pliego, porque nuevamente aparece en la lista de bancos que tiene deuda no solo con el gobierno de México, ahora con el pueblo de México. Por esta razón, la televisora TV Azteca y Televisa atacan tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador, divulgando información falsa sobre las Afores, diciendo que el gobierno se quiere quedar con ese dinero cuando la realidad es otra. En la conferencia de prensa, el presidente López Obrador dio a conocer los millones de pesos que Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, debe a los mexicanos en sus fondos para el retiro. No cabe duda, el presidente de México está sacando a la luz información que antes no conocíamos porque el gobierno lo ocultaba, y ahora todo dan a conocer a través de las conferencias mañaneras. Ahora veamos la lista de bancos que deben dinero al pueblo de México y donde el presidente López Obrador les está exigiendo para que paguen, para posteriormente entregar el dinero a los mexicanos que tienen sus Afores activas. Con todo respeto, son muy mentirosos los del bloque conservador y no van a dejar de estar diciendo que nos vamos a robar las Afores, como dicen los de Azteca y Joaquín. O nos robamos las Afores o vamos a expropiarlas o a confiscarlas. Pues nada de eso, nada de eso. Al contrario, esta reforma es para beneficiar a los trabajadores, no para perjudicarlos. No estamos aquí nosotros para perjudicar a los trabajadores. Nosotros estamos aquí para beneficiar a los trabajadores. Así de claro. Hacienda, este es el número de cuentas no reclamadas que ya se han devuelto al Seguro Social, un total de 259 mil cuentas por un monto de 946 millones de pesos que ya pasaron del Afore al IMSS. Como podemos ver, por ejemplo, Banorte ha devuelto 284 millones de pesos. Azteca, que tiene su propia Afore, ha devuelto 19.7 millones de pesos. Banamex, 187 millones de pesos. Coppel,
Coppel 17.9 millones de pesos. El asunto es que con esta metodología establecida y también con la forma como se ha comportado el propio sistema de ahorro para el retiro, lo que debieron de haber devuelto ya son 9.360 millones de pesos para el caso de Banorte, 1.847 millones de pesos y no los 19.000 que ha devuelto Azteca, por ejemplo, en este caso. Si pueden volver al anterior, esto es importante señalar, son 41 mil millones de pesos de lo que tiene que regresarse al IMSS, porque ahí está la subcuenta de vivienda de Infonavit, son 34 mil millones de pesos. ¿Cuánto ha regresado hasta la fecha en los últimos dos años? 946. Pero hay un elemento adicional, este retorno a la hora de irse al IMSS, para que, como bien lo dijo el presidente, el IMSS sea el custodio para que cuando una persona reclame después se le devuelva, una parte también se iba a la reserva del Seguro Social, y una reserva que sí le genera intereses al seguro, pero que no hubiera podido ser utilizada para el subsidio del complemento para llegar al 100% de las personas que se están jubilando con menos del 100% de su último salario. Es decir, las personas que se han señalado que ganaban 10 mil, que se estaban pensionando con 6 mil y que el Fondo de Pensiones para el Bienestar les va a dar esos 4 mil que le hacían falta para que entonces se vaya con los 10 mil millones, los 10 mil pesos. Para esto tendría que, es que se forma el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La siguiente. Ya saben por qué también tanto escándalo. Es un asunto muy sencillo de explicar. ¿Por qué no pones lo de Azteca? Para ir al grano, porque lo demás es pacha. Todo el programa de noticias de este señor San Martín, que está en Azteca, a la torre, todo tiene que ver con esto, porque Sergio Sarmiento, porque al mismo tiempo, pues ellos están tomando partido. Pertenecen a una corporación vinculada a Azteca, a una empresa, era un conglomerado de empresas, y de ese conglomerado se desprende la concesión que tienen para la televisora. Entonces utilizan la televisora y los noticieros, y aprovecho para aclarar que tienen todo el derecho a utilizar la concesión y toda la libertad de expresión, de manifestación, que nunca va a haber censura en nuestro gobierno. No ha habido y no habrá censura, pero sí creo yo que es legal, es legítimo el que podamos ejercer nuestro derecho de réplica. Entonces, ¿qué es lo que los lleva a mentir? A decir que nos vamos a robar las Afores. Pues esto, que es completamente legal, ellos tienen 1.847 millones. Así es. Lo que tienen que transferir al Seguro Social. ¿Mande? Están obligados por ley. ¿Cuál sería la fecha que ellos tendrían que entregar estos recursos? La fecha.
los términos. Ya se tendría que estar regresando todo. Todo. Desde 2020. Desde el 2020 que se llevó a cabo la reforma. Y solo han regresado 19 millones. ¿Qué porcentaje? Como el 1%. Entonces, la nueva reforma es para que parte de estos fondos, en tanto los reclaman los trabajadores, que siempre van a tener el derecho a reclamarlos, porque es dinero de los trabajadores, en tanto lo reclaman, el Seguro Social, que es la institución que custodia estos fondos por ley, los va a transferir una parte al Fondo de Pensiones Solidarias del Banco de México, para que ese fondo, junto con otras aportaciones, todo lo que se confisque de bienes mal habidos y otros ingresos, lo que quedó como bienes por la cancelación de la financiera rural, que son como 6-8 mil millones, todo eso va a ese fondo del Banco de México, que es una institución autónoma. Para que los trabajadores no se vean afectados por estas leyes injustas que aprobaron en el gobierno de Zedillo y en el gobierno de Calderón. Esta es la mejor manera de explicar. Por eso no se debe de mezclar el derecho a ser dueños, administrar, el derecho de propiedad de una empresa con lo que tiene que ver con la comunicación, con la información al pueblo. Puede ser legal que una empresa que se dedica a las finanzas o a la construcción, o es proveedor de medicamentos, tenga al mismo tiempo una estación de radio o varias estaciones de radio, o tengan televisoras. Puede ser legal, pero no es moral, no es ético. Hay un conflicto de intereses. Entonces, no es para decir, ahora nos amenaza el presidente, esta noche nos amenaza el presidente con expropiarnos, con quitarnos la concesión. No, eso no. Nos quiere silenciar. Tienen una frasecita muy recurrente. Ahora me voy a acordar.
es así como no me voy a rendir o… Es más fresa, pero la usan siempre, que se sienten perseguidos. Entonces, no es expropiar, robar. ¿Por qué no pones? Porque también esto no es nada personal. Es que cómo el presidente de México va a permitir quedarse callado cuando en un medio de comunicación exponen lo siguiente, lo que acaban de dar a conocer en una de las láminas, donde está Sarmiento y está a la torre. Miren, robar pensiones, eso sí calienta, ¿verdad? Este fue el del debate. ¿Por qué van a tomar lo que no es suyo? ¿Por qué van a disponer de 40 mil millones de pesos de ahorros de los trabajadores en cuentas de Afores inactivas? ¿Eso quiere la 4T con la reforma a las pensiones? ¿Y acá qué dice mi amigo Javier? Otro golpe autoritario. No, no es para tanto, Javier. El gobierno federal busca robar 40 mil millones de pesos de las cuentas de ahorro para el retiro y luego disponer de ellos de acuerdo a sus intereses y sin transparencia alguna. ¿Regresarle al pueblo lo robado? Pues hoy le están robando al pueblo lo ganado. Es genial, ¿no? Y acá, Sarmiento, la mayoría oficialista impulsa la creación de un nuevo fondo de pensiones para el bienestar, apropiándose de los fondos no reclamados de los trabajadores. Miren, cuando llegamos a ver anoche, cuando llegamos, el presidente de la CONSAR se pronunció totalmente en contra. El expresidente, sí. Claro que sí, el expresidente de la CONSAR, porque el presidente está aquí con nosotros, totalmente en contra de que el gobierno se apropie de los más de 40 mil millones de pesos que están en cuentas inactivas de ahorros. Miren, ¿por qué? ¿Qué tan defensor de las pensiones era el expresidente de la CONSAR? ¿Por qué no pones la lámina de lo que han ahorrado una vez que el día se fue de la CONSAR? ¿Cuánto se ha ahorrado? Nada más porque se redujo las comisiones. Eso
también los enojó muchísimo, porque hay una lámina que acaban de poner ahora de lo que se cobraba de comisiones. Se rayaban. Miren, este es el porcentaje de lo que cobró. Les voy a contar la historia, que es interesante. Aquí, antes de la reforma del 22, que se portaron muy bien los empresarios, porque ellos tomaron la decisión de aumentar sus cuotas de participación para las Afores. Estaba todavía Arturo Herrera de secretario de Hacienda y yo pedí que se revisara lo de las comisiones, porque estaban muy altas, eran las más altas de América, las comisiones, lo que cobraban. Entonces hubo resistencia, incluso adentro. Por eso entiendo al señor de la CONSAR, que ya no está. Entonces, desde hace muchos años conozco a Rogelio Ramírez de la O. Y siempre lo invitaba yo a participar en el gobierno, al actual secretario de Hacienda, y nunca me aceptó hasta ahora. Entonces, todavía estaba fuera Rogelio y le dije: ayúdame a hacer el análisis sobre cuánto cobran de comisión las Afores y hagamos un comparativo de lo que cobran en Colombia, en Chile, en Estados Unidos y en todos los países. Y nos encontramos con esto, que estaba así. Incluso ya había un acuerdo de reducir las comisiones y no se cumplía, porque estas declaraciones son muy reveladoras del contubernio que existía entre el gobierno y los particulares. Era lo mismo, porque terminaba un funcionario de Hacienda y se iba a trabajar a un banco. El que llevó a cabo lo de el FOBAPROA, no voy ahora a mencionar su apellido, se los dejo de tarea a ustedes. Se fue a trabajar después a un banco privado, de estos Citi, Banamex, alguno de esos grandotes, como lo hizo Zedillo. Esa era la práctica. Termina de presidente y se va a trabajar a la empresa de ferrocarriles que él había privatizado, la empresa de ferrocarriles nacionales, nada más que ya a trabajar con Kansas City, ya con la empresa extranjera, o una de esas dos que compraron en remate los ferrocarriles nacionales. Entonces, le pido a Rogelio que me ayude a hacer el texto para la nueva ley, y él lo redacta
y se decide este promedio. Sacar un promedio de lo que cobran por las Afores, por la administración de Afores, en Estados Unidos, en Chile y en Colombia. Porque todo lo demás, incluido México, estaba por las nubes. Y aquí está el resultado. Este artículo, así, es lo mismo. Aquí está el resultado. No les gustó, incluso al interior del gobierno, a la CONSAR y Hacienda. Ya estamos hablando en plata. Pero miren lo que significó: un ahorro para los trabajadores. Esa medida, hasta hoy, de más de 40 mil millones de pesos, que pues no se quedó ese dinero de los trabajadores en manos de los administradores de las Afores, fue para los trabajadores. Y el proyecto es que lleguemos a 166 mil solo con esta reforma que les estoy explicando, con la decisión que tomamos. Hubo muchísimas protestas, resistimos, pero ahí está el beneficio para los trabajadores. Ahora, no tienen llenadera. Porque acabo de tener una reunión con los compañeros, compañeras de la CENTE y de todos los movimientos de trabajadores. ¿Qué me reclaman? ¿Qué me reclaman? Que soy un moderado, un fresa. Porque no cancelé las dos reformas que afectan a los trabajadores en lo que tiene que ver con pensiones, que me quedé corto, que no se canceló la ley Zedillo ni la ley Calderón. Entonces, eso es lo que me reclaman. Entonces, yo les explico, bueno, ¿qué hicimos? Pues esto, compensarlo de otra manera, para entonces sí, no llevar a cabo una reforma radical, porque imagínense, aún cobrando esas comisiones, ¿cuánto ganan? Hoy voy a la Convención Nacional Bancaria. Y el año pasado, el antepasado y el año pasado son los años de más utilidades de los bancos en la historia de México. Entonces, ¿qué cosa es lo que quieren? ¿No hay límites? Decía don Antonio Ortiz Mena,
que fue secretario de Hacienda, que era indispensable la economía mixta, que era muy importante la inversión privada, pero que se tenía que buscar que las utilidades de las empresas fuesen razonables. Una buena empresa es la que da un buen servicio, la que produce, la que contribuye con sus impuestos, la que le da buen trato a sus empleados, no solo que les paga bien, sino que no los humilla y una buena empresa es la que obtiene utilidades, ganancias razonables, no la que atraca, roba, usa el influyentismo. Todo esto es muy importante, aleccionador, todo lo que estamos viviendo. Entonces, ya vamos a ver si cuando se autorice la ley podamos crear el fondo de pensiones para el bienestar, va a ayudar muchísimo y les vamos a estar informando. Mi propósito era que esta iniciativa, que ya sabía yo que iba a generar cierta polémica, por esto la dejáramos para después, pero ¿por qué? Me gustaría mucho que se aprobara la ley y a ver si podemos crear el fondo para el día 1 de mayo, Día del Trabajo, o sea, como una reivindicación a los trabajadores de México. Esto lo planteé en Río Blanco, en el aniversario de la represión, de la huelga de 1907 en Río Blanco. Planteé de que íbamos a hacer esta propuesta de este fondo de bienestar para las pensiones de los trabajadores. Y vamos a cumplir. Ella hizo un hilo en redes sociales importante en el tema legislativo, porque se pasó la votación para el lunes próximo en el pleno, pero creo que el hilo que hizo en redes sociales Berta, sería bueno que lo explicara específicamente en el tema de la imprescriptibilidad, que creo que maneja bien los términos. Ah, no, esa palabra es clave. Qué bueno. Sí. A ver, tradúcela. Porque sí, es muy física. Gracias, palabra. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, creo que es muy importante aclarar que en el caso del ISSSTE, ¿no? La ley actual del ISSSTE, que como ya se explicó aquí, la reforma fue aprobada en 2007 por el PRI y por el PAN principalmente, establece actualmente que después de 10 años que sean exigibles los fondos de la cuenta de retiro, pueden prescribir. Hoy la ley del ISSSTE, no del IMSS, porque en el caso del IMSS se reformó en 2020, en el caso del ISSSTE aún no se había reformado. La ley hoy en día establece que prescriben los fondos después de 10 años. Eso se aprobó en 2007. Hoy la reforma justamente quiere cambiar eso y establecer de manera literal, en el caso de la ley del ISSSTE, que estos fondos nunca prescriben, es decir, que el trabajador siempre va a tener derecho a reclamarlos. ¿Ese fue el error técnico que
¿Por el cual se pasó la reforma de antier al próximo lunes? No, en realidad eso tenía que ver con otras cuestiones, pero aquí lo importante es establecer, ¿no?, lo irónico de este punto. ¿Cómo pueden decir ahora que lo que se pretende es robar y confiscar los recursos de los trabajadores cuando justamente lo que se pretende es exactamente lo contrario? Establecer de manera clarísima, esto en el caso del ISSSTE, que esos derechos nunca se pierden y que el trabajador siempre va a poder reclamar sus recursos. Gracias. Ahora vamos con los que están pendientes. Vámonos. Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo. No hay sobre el tema, ya. No, pero sí voy a preguntar del tema. Yo le quiero preguntar, presidente, si las Afores van a dar algún porcentaje de intereses a los empleados, como cuando se tiene en alguna institución bancaria, pues cobramos los que lo tenemos en diferentes Afores, nos dan un porcentaje. Quiero saber si esto también se va a llevar a cabo en lo que usted propone, y también quiero saber si va a ser una ley retroactiva, si las personas que se jubilaron con el 25% se va a poder modificar su jubilación. Eso es en base al tema. ¿Tú, Luisa? ¿Escuchaste? Ay, perdón, estaba… Tú, por favor, por favor. Sobre todo, perdón, de la primera parte de la pregunta, que es bien importante, si una persona pasan 10 años, no reclama su cuenta, y después, en el momento que lo desee, la reclama, se le devuelve, como ya ha ocurrido en 375 casos, son pocos, pero ya ha ocurrido, y el Fondo de Pensiones para el Bienestar, de la misma manera, se lo devuelve, y se lo devuelve con intereses, efectivamente. Lo que también logra el Fondo de Pensiones para el Bienestar a la hora de pasar los recursos ya de las Afores al IMSS y ahora de las Afores al Fondo, es que ya le dejen de cobrar comisiones a esos trabajadores, porque aunque estén inactivas las cuentas, aunque estén no reclamadas, la Afore le sigue cobrando esta comisión, que ha bajado bastante, pero no deja de ser una comisión. Obviamente el Fondo de Pensiones para el Bienestar no le va a cobrar comisión a los trabajadores que el dinero de ellos esté ahí resguardado hasta el momento en el que lo vayan a reclamar. Entonces, sí, se les sigue pagando, se le paga con los intereses que se generen, pero además ya no se le cobrarían las comisiones. De ese punto. Sí, gracias. Y respecto a la segunda duda, que es muy importante, aquí incluso lo proyectábamos, ¿a quién le aplica? Le va a aplicar, en el caso del Seguro Social, a todos aquellos que hayan iniciado a laborar después del 97 y que se pensionen posterior a la entrada en vigor de la ley, ¿cierto? O sea, si se aprueba… Vamos a decir, esperemos, obviamente en este mes, los que inicien a pensionarse después de la entrada en vigor de la nueva reforma, a esos se les va a dar el complemento siempre y cuando hayan iniciado a cotizar después del 97, es decir, en este esquema en donde se recibían los 2,700. Y en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, todo aquel que cuente con una cuenta individual y que se inicia a jubilar posterior a la entrada en vigor de la ley. Muchas gracias.